Así que entonces dice, guárdate así. Y quítate el sucio que tiene entre los dedos. El sucio entre los dedos, quítate. Pero entonces luego dice, ah, pues entonces vamos a darle un abrazo al pulgar. Es como si estuviéramos empujando. Pero más sí. Y por último dice, enjuágate las manos con abundante agua y sécate con una toalla. Otra cosa, es mejor que sean toallas de papel. Porque, ¿qué pasa con la toalla? Yo tengo una toallita y yo me seco las manos. Por ejemplo, que sea esta la toallita, yo me sequé las manos. Pero la primera vez está limpia. Pero sucede que esas bacterias que quedaron del agua, se quedaron ahí 3 horas y yo vuelvo y me lavo las manos. Ya esa toallita no está limpia. Y esa toallita tiene un chin de bacterias, entonces cuando yo me lavo la mano, vuelvo y me trujo la bacteria. Una observación, y se recomienda que en los lugares donde hay mucho público, más se utilice una toalla de papel. Ustedes ven que hay unos dispensadores que tú los jalas, y tú, eso sí, los maestros tenemos que concientizar a nuestros niños porque al principio empiezan a jugar con eso y eso. Pero nosotros somos maestros y con nuestras explicaciones y nuestro ejemplo, esos niños pueden ir siendo referentes de niños para que utilicemos bien nuestros recursos. Entonces, miren, cuando ella decía, ah, pero es un masaje. Sí, las cosas buenas en la vida llevan tiempo. Y saben, cuando nosotros hablamos de lavarse las manos, dice, dedíquese 15 a 20 segundos a una forma sencilla de mejorar su vida. Es como si usted contara otra vez, igual que cepillado. El cepillado, señor, yo misma, cuando ya yo recuerdo, yo decía, cuando pasaba el cepillo así, me jugaba rápido la boca. Y no, lavarse los dientes lleva tiempo. Es como si fuera un masajito. Y las manos también, es como si usted contara, incluso a los niños, a mi niño yo le enseñé, cuenta hasta 20. 1, 2, 3. Usted se juega la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18, 19. Así es la mano. Sobre todo después que usted fue al baño. Yo había sabido que aquí había algo y traigo un video muy interesante que me enseñó el otro día el papá de mi. Había un video de un panadero que dice cómo se hace el pan. ¿Lo han visto? Sí. ¿Quién lo ha visto? Sí. Hay un video muy bonito y dice la mano en la masa. Y la mano en la masa. Entonces, el hombre haciendo así, si tengo calor, y se hace sudor. Y tengo calor. Entonces me dice, y la mano en la masa. Porque el jefe dice que no le pegue la mano. Dice, me da una coriza ya es cuando la gente está y me da una coriza, chuchu, y me da una coriza. Y dice, me dice, la mano en la masa, voy a ver un plato. Y después entonces el hombre mira para toda parte y dice, y me pica y me rato. Y me pica y me rato, y empieza el hombre ahí. Y después y me vuelve a picar y coge la pica. Y después dice, pero la mano en la masa. O sea, espera, que se termine el pan y ahora está el pan. Para que ustedes vean lo bueno que, oye, esos son los valores agregados del pan. Eso es lo que le da el poquito ese de sal que uno se encuentra saboriza. En las comidas que venden en la calle, ¿cómo tú aseguras que hay higiene? Porque ellos van al el baño, ¿verdad? Se chequean. No, yo estoy segura que higiene no hay. Y te van a servir tu pan, pero ellos fueron al baño. Pero tú no te aseguras, tú no sabes si se lavaron la mano. No, no, la calle es de restaurar, nadie te quiere. No sabe lo que come. Las manos entendieron cómo se lava, sí. Y después se ponían la masa. Miren esta parte ahí cuando ella dice la higiene de los alimentos. Señores, el mejor alimento es el que se hace en la casa. Sí, hay que prepararlo. Yo tengo niños y yo a niños lo que hago es que hacen un trato. Digo, mira, 2 veces al mes yo te voy a hacer comida de la calle. Sí, yo te lo voy a hacer, pero te lo voy a hacer yo. Que yo cojo la ensalada y la pongo media agua en cloro, una agüita de cloro, con 5 gotitas de cloro, y entonces le cojo los nachos sacados de la funda yo mismo y le hago su poquito de carne. O los hot dogs, cojo yo la salchicha, la sancocho yo. Sí, cojo el pollo. Porque nadie lo va a hacer así. Porque miren lo que sucede, a veces no nos damos cuenta.
cuando vamos a comprar un hot dog en la calle, por ejemplo, si yo entro desde las 5 de la tarde en la calle, no hay un baño porque es un carrito, claro, más adelante. Yo tengo que ir al baño, señor, ¿entienden? ¿Y esas personas, dónde ustedes creen que van al baño? Ahí mismo, en un callejón. Y se voltea. En un callejón. Y de repente así.